Queridos hermanos, contento de estar entre vosotros. Es la segunda vez que visito esta catedral. La primera, imaginad para qué fue, para la ordenación de don Juan Carlos. Y esta la segunda. Bien, nos estamos preparando para esta fiesta y dentro de este tiempo también de preparación para la Navidad. Hemos escuchado en la primera lectura la pregunta que le hacen a Jesús resucitado los discípulos. ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? No perdamos de vista que Jesús llevaba ya con los discípulos resucitado 39 días. Este era ya el número, el día 40. El último que iba a pasar en su presencia. ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino? Y aquí una pregunta muy interesante. ¿De qué están hablando? ¿A qué se refieren? ¿Qué es el reino? Ellos hablan del reino de Israel. Jesús llevaba 39 días hablándoles del reino de Dios. Y fijaos en su predicación, empezó su predicación anunciando: el reino de Dios está cerca, el reino de Dios ha llegado. Y muchas de sus parábolas no tienen otro objeto que explicarnos, hablarnos de qué es el reino de Dios. ¿Cómo reina Dios? ¿En qué se nota que reina Dios? Y cada vez que rezamos el Padre Nuestro, tú y yo pedimos: venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa reina tú? Reina tú. En mi vida, en mi ministerio, en mi matrimonio, en mi familia, en mi parroquia, en mi ciudad, reina tú. Que no reine la envidia, que no reine el rencor, el resentimiento, la tristeza, el miedo, los complejos. No, el pecado. Reina tú. Yo, el Antiguo Testamento nos ayuda mucho a entender estas cosas. Cuando Israel sale de Egipto, se encamina hacia la tierra prometida y tiene que conquistar la tierra prometida. Pues algo así es tu vida y mi vida. A esto estamos llamados. Digamos que en nuestro corazón hay bastantes reyezuelos que tantas veces nos dominan, nos controlan. Soberbia, avaricia, lujuria, pereza, tristeza, etc. Y en buena parte, nuestra vida de fe consiste primero en escuchar la buena noticia. Ha llegado nuestro libertador. Cristo Jesús es Rey. Abrile las puertas. Y en la medida en que le vamos abriendo, en la medida en que escuchamos su palabra, en la medida en que nos fiamos de él, en esa misma medida Jesús va entrando en esta tierra, en la tierra de tu corazón y de mi corazón, y va venciendo uno por uno a todos los enemigos, los va sometiendo poco a poco, para que tengamos bien claro que esto no es mérito nuestro, es obra de Dios. Él, Cristo Jesús, lo único que nos dice es: ¿te interesa ser libre? ¿Te interesa poder amar en libertad? ¿Te interesa ser feliz, de verdad? No un ratito, no, en serio. ¿Te interesa poder hacer felices a muchos? Permíteme ayudarte. Vamos a trabajar juntos, a pelear juntos.
Esto no significa, claro, que tenemos que hacer muchas cosas nosotros, pero nunca solos, nunca solos. Esto es un gran consuelo. Como los discípulos, cuando Jesús se va, porque sí está a punto de volver al Padre, es el día de la ascensión, no les deja solos. Queda la madre. Qué importante es esto, que no somos huérfanos, que es absurdo vivir como un huérfano y pensar que tienes tú que afrontar las cosas solo y los problemas y las dificultades, que no es así. La madre, 24 horas disponible, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Los discípulos, qué hermoso, qué hermosa esa imagen de los 11, Judas ya no está, con María y con otros discípulos, orando, abriéndose a la gracia, compartiendo sus experiencias, enriqueciéndose mutuamente. Esto es la iglesia, esto es el grupo de fe, es un tesoro. Y esperando la efusión del Espíritu Santo. Esto es lo que celebramos en cada Eucaristía. Salvación se dice con una palabra hebrea que significa también victoria. Cuando hablamos de la salvación que Dios nos otorga en Cristo, estamos hablando de la victoria que Dios nos otorga en Cristo. Una maravilla, esta vida nueva, esta libertad para poder hacer lo que hemos sido creados, aquello para lo que hemos sido creados, que es disfrutar, dar gloria a Dios, bendecir, alabar y servir por amor. Vamos a hacer con el otro lo que Cristo Jesús está haciendo con nosotros en la iglesia. El Señor, ya veis, como hoy subrayaba dos cosas que son sustanciales, claro. La escucha de la palabra de Dios, la primera. Yo no sé si le dedicas tiempo, pero de verdad que vale la pena. Me da igual si eres mayor como si eres joven, esto sirve para todos, todos lo necesitamos. Os animo de corazón, si aún no lo hacéis, cada día, al menos, un poco del Evangelio. Al menos, cada día. Y antes de leerlo, antes de escucharlo, pide al Espíritu Santo para que te abra el entendimiento y te des cuenta de que es una palabra viva y eficaz. De que Cristo, a través de esa palabra, actúa, consuela, ilumina, da sabiduría, nos fortalece, palabra viva, imprescindible. Sin escuchar la palabra de Dios, es imposible la fe, imposible, porque mediante la palabra de Dios conocemos a Cristo y podemos intimar con Él, pero no basta. Es imprescindible, pero no es suficiente. Escucha la palabra de Dios, nos decía Jesús en el Evangelio, y ponla en práctica. No te conformes con escuchar, luego sales por la puerta y ya no te acuerdas de nada. A otra cosa mariposa. No. Ponla en práctica. Si Jesús te ha dicho algo, te ha invitado a hacer algo, fíate. Arriesga, prueba. Son innumerables los testigos, y yo humildemente me incluyo entre ellos, que nos dicen, vale la pena. Y todo esto, por supuesto, que también con la ayuda del Espíritu Santo. De este modo, dice Jesús, nos ha dicho,
seréis mi madre y mis hermanos. Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica son mi madre y mis hermanos. Es decir, íntimos, amigos del alma, uña y carne. A esto somos llamados. Y a partir de aquí todo adquiere sentido. Y es posible la vocación matrimonial y la vocación al sacerdocio y la vocación a la vida religiosa para siempre, unidos a Cristo. No solos, en la iglesia, con María. Os haré partícipes, nos dice Jesús, de todos mis tesoros, de mi misma vida. Y de esta manera podréis ser testigos de mi misericordia, de la misericordia de Dios y de su poder salvador. Pues vivamos este Adviento, queridos hermanos, y esta fiesta ya, esta solemnidad cercana de la Inmaculada Concepción, sostenidos por la oración y el testimonio de los hermanos y ofreciendo lo que recibimos. Recibimos gratis, ofrezcamos gratis, más que lo que recibimos, ofreciendo a quien recibimos, a Cristo, con generosidad, con valentía, a propios y ajenos, porque de verdad, nadie hay ajeno para nuestro Padre del Cielo. Que el Señor nos bendiga y vamos a proseguir esta Eucaristía, que es todo esto, toda la revelación concentrada aquí. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que nuestro Padre nos ha, toda la historia del pueblo de Israel, el pasado, el presente y el futuro, todo está aquí concentrado. Aquí se une la Iglesia del Cielo con la Iglesia de la Tierra. Pues aprovechemos, atentos, abramos el corazón.